una vez más en irreverencias. La eventual aprobación del proyecto de ley presentado desde hace muchos años para promover el cambio de nuestro Estado a un Estado laico, de un Estado confesional que tenemos a un Estado laico por parte de la Asamblea Legislativa, se convertiría en un enorme e histórico avance para separar dos ámbitos que desde toda lógica tendrían que estar separados como son las iglesias los credos y los dogmas religiosos de el estado en irreverencias tenemos ya 12 años de estar presentando la temática del el estado laico desde muy diversas perspectivas y ahora eh, ah, una vez más, porque no, de, no queremos desmayar en ello, abrigamos la esperanza de que finalmente este proyecto sea discutido por las y los diputados y eh, finalmente tengamos en nuestro país un Estado laico. La iniciativa eh, tiene décadas de estar eh, en la Asamblea Legislativa y estar además eh, en, en la dinámica de la discusión costarricense, porque somos el único país de América Latina que aún tiene un estado confesional. Un nutrido y visionario grupo de personas en este país se han organizado en un movimiento llamado Movimiento por un Estado Laico. Y hoy nos acompañan dos de sus integrantes para que nos expliquen si Costa Rica requiere o no un Estado Laico, por qué y para qué. Ellas son Ana Lucía Fonseca, quien es filósofa y profesora universitaria. Gracias a Ana Lucía por Gracias. estar en Irreverencias. Y José Daniel Clark, quien representa a la Asociación Ciudadana Acceder. Gracias. Muchas gracias de verdad a ambos por sacar su tiempo para compartir con nosotros esta eh, preocupación que yo pienso que es de una gran cantidad de la población costarricense en estos momentos. Necesitamos un Estado laico. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué significa eso en nuestro país? Tal vez retomando lo que vos decías, Maricel, que somos Costa Rica, es el único Estado. En América Latina y hay que agregar y uno de los pocos en el mundo eh, que es constitucionalmente confesional. Eso significa que la Constitución declara una relación, una religión oficial. Eh, y eh, hasta el 2008 eh, nos acompañaba en este anacronismo, porque eso es lo que es, un anacronismo jurídico y político. Y yo me atrevo a decir que incluso teológico nos acompañaba a Bolivia. Y ahora quedamos como el, el único Estado. Eh, que es confesionalmente constitucional o constitucionalmente confesional, como quiera verse. ¿Es necesario? Claro que sí. Es, yo me atrevo a decir que es la condición necesaria para que otro tipo de discusiones que se están dando en este país tengan un espacio eh, limpio de, de dogmas y de privilegios para poder hacer una discusión más franca y políticamente y democráticamente más madura. Eh, creo que es importante eh, hacer una distinción entre lo que es un privilegio y lo que es un derecho. El privilegio, que es en este momento el que tiene la Iglesia Católica, que es la religión oficial, eh, implica siempre una exclusión. Todo privilegio implica una, ex, una exclusión. Un derecho, en cambio, es, se fundamenta en la igualdad. Entonces es necesario, por supuesto, sí, a todas luces y sin ninguna duda. Es una deuda eh, pues, democrática. Eh, la neutralidad del de Estado, es algo que eh, en la inmensa mayoría pues, de democracias pues, pues, se considera eh, un principio democrático fundamental. Eh, se trata de no dar ningún privilegio, como dice eh, eh, pues, Ana Lucía, sino que es un asunto de derechos y estamos hablando pues de igualdad, ¿verdad? No es justo que los impuestos que pagamos todos y todas las costarricenses se utilicen en financiar un solo credo religioso o un credo religioso eh, en particular, ¿verdad? Porque en eh, 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 una sociedad democrática y plural... Eh, la religión es una parte eh, integral pues, de algunas personas, pero otras simplemente pues, no la tienen, ¿verdad? Y cada quien escoge eh, practicar una, no practicarla, eh, o pues eh, la modalidad que quiera, ¿verdad? En realidad. Eh, el hecho de que eh, el, el, el Estado le dé privilegios a una religión es una discriminación odiosa hacia todo el resto de las personas que no la practican. Y lo que sucede es que eh, en Costa Rica, cada vez más, hay, eh, pues hay personas que no solo no son eh, católicas, sino que no son católicas practicantes, ¿verdad? independientemente pues, eh, de, eh, de, qué, de, de a qué otra opción eh, deciden, eh, deciden pasarse. La mayoría de personas eh, nos bautizan ¿verdad? católicos y católicas. Eh, aunque no lo escojamos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, eh, pues la Iglesia nos contabiliza dentro de, de sus números. En la realidad, pues hay montones de personas que se llaman también católicas practicantes y que en realidad, pues no eh, no siguen eh, en nada eh, las eh, pues las enseñanzas o las, eh, eh, los dogmas de la Iglesia Católica. Tal vez algo importante, porque sé que esto en las discusiones siempre sale a relucir. Eh, el, el, mucha gente tiene la idea, y por eso creo que en muchos sectores, el, sobre todo los, los religiosos, el tema es tabú o, o, o se les cierra la puerta de entrada. Y es porque se asume, y se asume mal, que un Estado laico es un Estado ateo, que es un pleito contra la religión. Y no es para nada esto. Ni es un pleito contra la religión, ni es mm. unas ansias de instaurar un Estado ateo que es, tan, un, es un contrasentido tanto como el que se hable de un está. Estado confesional. Entonces, el, lo que más bien se está reafirmando es que haya una condición, que es la condición de la laicidad, que como decías al principio, lo que implica, y lo reafirmaste vos, es la separación eh, entre el, las competencias de las iglesias, de las iglesias cualquiera que ésta sea, y las competencias civiles de un Estado. Entonces, hay una, un, lo que se está tratando, o de lo que se trata con la laicidad, es de eh, fundar o fundamentar y promover un espacio de neutralidad religiosa. Y curiosamente, creo que lo que, lo que las, los críticos y las personas que más se han manifestado en contra de siquiera la posibilidad de que se discuta el, la laicidad del Estado, tiene que ver con un muy mal entendimiento de lo que es laicidad. Y paradójicamente, más bien, la laicidad entendida como neutralidad eh, del Estado es la condición de posibilidad para la, la aceptación de la diversidad religiosa, cualquiera que, le, que sea la religión, e incluso la posibilidad, que es un derecho, de no practicar ninguna, pero de respetar todas las opciones o la opción de no tener una opción religiosa. Entonces, es una condición de posibilidad. No es como en el, el actualmente es el, esta, el espacio del, del, del Estado, más bien una concesión para un determinado credo. En el caso de Costa Rica, el, el credo católico, apostólico y romano, como reza literalmente el artículo 75 de la Constitución. Eso es algo muy importante, Ana Lucía, porque ¿qué es? Eh, bueno, primero, ¿cuándo se presentó este proyecto y qué es concretamente lo que pretende? Bueno, eh, eh, yo, eh, yo quiero retomar algo eh, eh, que me parece fundamental, que sí. es que eh, lo más parecido que hay a un Estado ateo es un Estado confesional, porque claro. es un Estado que está adoptando una creencia religiosa o, eh, o, eh, o la ausencia de una creencia religiosa, ¿verdad? Uh -huh. Cuando los Estados, o sea, son, son ficciones jurídicas, un Estado no puede creer o no, no, puede, no, no puede practicar, no practicar. Eh, el Estado lo que debe hacer en el caso de eh, poder pues religión es eh, ser neutral. Claro. Eh, eh, permite y defiende la práctica de las religiones, pero de ninguna forma impone. Y eso es precisamente lo que eh, eh, buscamos con este proyecto, el 18.496. Este proyecto se presentó hace eh, cuatro años ya a la corriente legislativa con, eh, eh, con el apoyo de cuatro eh, partidos políticos distintos o diputados y diputadas de, eh, pues de cuatro partidos distintos. Eh, eh, encabezados por la diputada de, en ese momento, eh, Mario Eugenia Venegas. Eh, este proyecto, eh, como decía, lo que eh, intenta es en el artículo 75 eh, establecer ese principio de neutralidad religiosa en la que el Estado de Costa Rica no interfiere, eh, permite la práctica de cualquier religión, eh, siempre que no eh, vaya contra las leyes, ¿verdad? O sea, no vamos a permitir una religión. Eh, eh, pues que promuevan el asesinato, ¿verdad? Por ejemplo. Por supuesto. Eh, pero eh, fuera de ahí, si no hay ningún, eh, ningún derecho de cualquier otra persona eh, siendo violado, eh, pues las religiones claramente eh, deben eh, poder eh, pues co coexistir sin ningún problema bajo, eh, pues bajo el marco jurídico. Y además reforma el artículo 194 para que eh, las personas que adquieren un cargo público puedan eh, jurar a él con o sin Dios. ¿Verdad? Eh, esa es la posibilidad. Hay gente que si no cree en Dios no tiene por qué jurar por algo en lo que no cree, ¿verdad? Porque más bien se convierte en un juramento un poco, eh, ¿verdad? Eh, 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 ¿Cómo se va a creer un juramento en el cual alguien jura por algo en lo que no está creyendo? Es un poco absurdo, ¿verdad? Entonces, pues abrir esa posibilidad de que puedan jurar. Vamos a un corte comercial y en breve estamos de regreso. No se mueva de allí con irreverencias. Nos preguntaba una persona eh, mediante las eh, redes de comunicación que, eh, qué más se requiere, además de ese cambio constitucional, para que nuestro país se convierta en un Estado laico realmente. ¿Nos garantiza la independencia eh, de, de, las, de los credos y dogmas religiosos el cambio constitucional o requerimos algo más? Bueno, creo que es... Eh... Un cambio importante el que se, se da desde el punto de vista constitucional es como lo, lo decía hace un rato una condición necesaria pero no suficiente es condición necesaria porque necesitamos ese marco jurídico pero no suficiente porque las prácticas las costumbres las mentalidades están imbuidas en lo que ha sido una pues este privilegio para una un determinado credo y eh, incluso es, llama la atención que hasta personas cristianas no católicas están de acuerdo con la confesionalidad católica del Estado. No sé qué garantía asumen que pueden tener eh, o, o qué protección pueden tener. Yo creo que es que piensan muy mal y ha sido fomentado desde eh, incluso la voz de algunos diputados en la, actuales en la Asamblea Legislativa que el proyecto eh, implica... Un sacar a Dios de la Constitución o sacar a Dios de Costa Rica. Eh, sin entrar en, en filigranas teológicas, yo creo que esto hasta teológicamente es un adefecio. El ser todopoderoso en el que tantas personas creen no puede ser de papel, no puede eh, depender su presencia en un lugar de que esté su cuatro letras en una Constitución eh, o en una de determinada legislación. Entonces yo pienso que en el momento en que la gente entienda esto y que tiene plena libertad, para practicar su fe o no practicar, si no tiene ninguna fe, pues mmm, sería lo que va a ir llenando eso, esa condición de, de cambio en las políticas públicas y, y lo que tenga que ver con la vida civil. Eso será muy lento. Eh, de hecho, hay mmm, los países de América Latina cuya constitución, salvo Costa Rica, eh, es eh, laica, no tienen una religión oficial, la práctica política. Y la práctica discursiva y la, la, la práctica jurídica muchas veces es tan confesional como lo fue sin la declaración de, de laicidad o la anulación de la confesionalidad del Estado. Así que como las mentalidades van en carreta, es decir, van muy lentamente, un cambio jurídico, un cambio formal es, es repito, una condición necesaria. Suficiente no. Para eso faltará mucho tiempo y eso, eso significa madurez civil. Eh, sí, eh, efectivamente, eh, eh, la reforma constitucional no es suficiente. Eh, yo considero que es indispensable, pero tampoco la reforma es, es una es un limitante para eh, empezar a hacer cosas ya, a empezar, ¿verdad? Pues a, a, eh, pues a insistir que, que, sí. eh, que, que pues, no sé, pues que eh, la visibilización de no sé. Em, por ejemplo, la fuerza pública. Eh, a la fuerza pública le encanta cada vez que, 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 pues, que compran o, o que les donan patrullas. Por ejemplo, eh, van, eh, ellos tienen, creo que son tres o cuatro capellanes eh, pagados por el Estado, ¿verdad?, de la fuerza pública que están encargados pues, de bendecir las patrullas y ese, y ese tipo de actividades. O, por ejemplo, eh, sucedió el 2 de agosto hace, hace eh, tres o cuatro años que un, eh, un avión que eh, le habiendo decomisado al narcotráfico y que la fuerza pública lo reacondicionó, entonces lo utilizaron, ¿verdad? En vez de, como no hay cosas más importantes en seguridad uh -huh. que hacer en este país, lo utilizaron para tirar pétalos a los, eh, a los romeros que iban para Cartago. Ese es el tipo de cosas, ¿verdad?, que, que uno se pregunta, mm, ¿y para qué es esto exactamente? Digamos, ¿esto de qué forma, además, eh, eh, aún si nos basáramos en que el artículo 75 obliga al Estado a mantener a la religión católica, ¿de qué forma esto exactamente está colaborando en mantener una religión, verdad?, eh, termina siendo eh, termina siendo no sé son actos como simbólicos y un poco eh, un poco absurdos verdad eh, entonces sí o sea yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer aún sin la reforma constitucional pero la reforma constitucional es indispensable y además de la reforma hay infinidad pues eh, eh, de leyes de reglamentos de cosas distintas y de cosas culturales que, que a, al final de cuentas es tal vez lo más importante verdad y lo más difícil de cambiar quizás eh, una de las de los primeros cambios tendría que ver con lo que afirma el artículo 75, que es que el, el Estado contribuye al mantenimiento de, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eh, esto, inevitablemente, al, en la Constitución, con, con una reforma del 75 y del 194, que es el del juramento, pero sobre todo el del 75, pues tiene que cambiar. Eh, no, no puede ser que el Estado tenga que dar parte, como decías, de los impuestos que todas las personas de este país pagamos uh -huh. eh, a un credo. Y esto no significa, antes de que um, se adelanten grupos cristianos no católicos, uh -huh. esto no significa que el pastel del presupuesto estatal tenga que dividirse en partes más chiquititas para financiar a todos o a casi todos o a la mayoría. Es que el financiamiento es para ninguno. No hay financiamiento para ninguna. Para ningún credo, eso no es una competencia del Estado. No estamos en una teocracia donde los sacerdotes gobiernan, eh, no, no se justifica, ¿por qué? Eh, excepto por un mal entendimiento del de criterio de mayorías, que yo creo que aquí está en parte la Ajá. clave. La gente dice como tenemos una mayoría católica de gente practicante del catolicismo sin hacer las distinciones que hacías, porque prácticas hay muchas y, 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 y formas de decir que se practica sin hacerlo, pero eso no es el punto. El punto es que el criterio de mayorías es un criterio que se utiliza para dirimir eh, problemas de carácter civil, para poder eh, para votar, para, pero no para imponer un credo. En un, en un espacio que es un espacio civil y es un espacio eh, político. Entonces, el criterio de mayorías aquí está usado de una manera muy falaciosa. El, no porque haya una mayoría atea, el Estado tenga que ser ateo. No porque haya una mayoría de X religión, el Estado tenga que ser, tener una religión. El Estado no puede acceder, no puede tener una religión o dejar de tenerla porque una mayoría signifique, que el, que el criterio de una mayoría se, impone, se imponga en esto. Se puede, puede valer para otros aspectos jurídicos, pero no para este. Don Eduardo Manuel de Esparza dice que la Sala Cuarta en reiteradas ocasiones ha indicado que el Estado no puede ser neutral en, manera, en materia religiosa. Y hace eh, poco, dice, en un foro en la Universidad Nacional se habló de que el gobierno no prestara... Eh, no, no se prestara a ayudar para el cierre de carreteras en eh, la romería, porque eso es un, una actividad eh, que el, el, el Ministerio de, de, de Seguridad ofrece para a, el, la actividad de la romería. Y Carlos Alberto Mena, de Atillo, dice: ¿Cómo una persona siendo atea debe mantener a la iglesia católica? Eh, eh, esto no, no sé exactamente si a ustedes les queda claro. La sala cuarta en reiteradas ocasiones ha indicado que el Estado no puede ser neutral. Eh, sí, tal vez como, eh, eh, para eh, hablar sobre los dos aspectos de ese primer comentario. Eh, no sé en qué sentencia la sala constitucional podría decir que el Estado no es neutral, porque la sala lo que hace es interpretar la Constitución. Entonces, bueno, de repente puede interpretar en este momento, bueno, que el artículo 75 dice que, eh, que la religión católica es lo oficial y por lo tanto no puede ser neutral, claro, pero una vez que la constitución sea reformada, la sala constitucional tiene que eh, interpretar el nuevo texto constitucional, ¿verdad? Entonces, eh, digo, la sala no está por encima de, 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 de las reformas constitucionales tampoco, o sea, eso no es una realidad. Eh, y con respecto, pues, a la romería, eh, yo pienso que sí, claro, que la policía tendría que facilitar... Pues la romería, digamos, independientemente si Costa Rica es un estado laico o no, al igual que la policía facilita cuando hay un partido de fútbol y se cierran las calles, de la policía llega, ¿verdad? Eso sucede cuando hay elecciones también, de las calles se cierran porque, ¿verdad? O sea, son distintas expresiones de la diversidad costarricense y eso es válido, digamos. en actividades del 15 de septiembre cerraron las calles. Claro, hay muchísimas situaciones, todos los domingos cierran calles en muchos distintos lugares del país por carreras, por ejemplo. Eh, eso también es una expresión Por válida ejemplo. de la ciudadanía, ¿verdad? Claro. Entonces eh, yo creo que el punto principal es eh, sí de que la religión todavía con la religión está eh, de, es una expresión más, ¿verdad? Y después de la vida cívica. Y. Vamos a un corte comercial y cuando estamos de regreso vamos a, a responderle a doña Elizabeth Camacho de San José. Dice que todos tienen derecho y libertad en Costa Rica a creer lo que quieran. Y ahora se tiene una serie de creencias y tendencias que los jóvenes quieran que sigamos y pasarán muchos años para que todo cambie. En segundos estamos de regreso, mis reverencias don ulises ortiz de la sabana dice que no necesariamente se debe reformar la constitución, sino que la sala cuarta se puede pronunciar en temas específicos y no eh, que, que refleje la, las ideas de algunas personas. Hay, hay casos específicos en donde la sala ya se ha, eh, o sea, se, se ha manifestado en temas muy concretos como la educación creo yo que es uno de ellos sí correcto eh, sobre la educación la sala se ha pronunciado lo que pasa es que hasta que no reformemos ese marco bajo el cual la sala eh, es la que interpreta eh, pues las demás leyes verdad eh, es muy difícil que la sala eh, pues tome eh, esas decisiones además la conformación de la sala varía verdad y la sala ha, hay, hay veces que ha sido más eh, liberal digamos y hay veces que ha sido más conservadora entonces eh, yo creo que es difícil como que podamos nada más depender eh, eh, Dejarnos y, la suerte en la sala. Y yo creo que eh, la, la sala constitucional no está hecha para, para hacer remiendos, para, para pegar por aquí y por allá retazos. Claro. Eh, en relación con algo tan fundamental, eh, es cierto lo que planteaban en alguna pregunta anterior, de que el Estado no puede ser neutral bajo las condiciones que en este momento estamos. Porque sería inconstitucional... Eh, si no se reforma el artículo 75, básicamente el 75, sabemos que también el 194 por, porque se relaciona con, con el mismo problema de la confesionalidad, pero de, de lo que se trata precisamente, y el proyecto es lo que, ha, pro, eh, lo que se propone en el proyecto en los diferentes momentos en que se ha presentado, es eh, en cambiar ese, ese marco. No podemos hacer del, de la, de la, la um, constitucionalidad, una, una cuestión circunstancial, eh, casuística, eh, en, en algo que significa el, el, la garantía del espacio civil eh, no confesional, el artículo tiene que ser modificado. Eh, eh, si, si nos ampara un nuevo marco jurídico en relación con esto, pues entonces el Estado claro que tiene que ser neutral. En este momento, sin cambiar el artículo, es una contradicción decirlo, ¿verdad? Por eso es que lo que se busca es el cambio de ese, de ese artículo. Y el, a lo que se referían antes, eh, creo que por, por una pregunta. Sí, doña Elizabeth. Eh, sí, en relación con, si me la repetís. Dice ella que todos tenemos derecho y libertad en Costa Rica a creer lo que quiera cada quien. Y eh, sin embargo, dice ella, que algunas personas tienen tendencias o creencias y quieren imponérselas a otras personas. Bueno, se, no se trata de imponer. Eh, se trata de lo que decía al principio, sí, ¿verdad? Todos eh, tenemos derecho. Eh, sin embargo, con, en un estado confesional, voy a decir algo que tal vez suene contradictorio, pero es que parece que algunos tienen más derecho que otros. Eh, y, y hay ciertos derechos que no son derechos, le aclaro a la, a la señora y a los que nos, nos ven y nos escuchan, no son derechos sino privilegios. Yo insisto en esa noción: el derecho lo tienen todas las personas, todos los credos, todas las iglesias, mientras no se opongan a la legalidad, a eh, practicar, eh, hacer su culto, expresarse, eh, y, y, y ese derecho es eh, incuestionable, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que cuando se privilegia un culto sobre otros, siempre hay algunos que pierden. Y, y quienes más pierden en esto son precisamente las, las personas que no tienen una, un deter, una determinada fe religiosa. Eh, eh, porque además hay una consigna en este país, y esto creo que tiene que ver con una gran falta de información, de que si no se adhiere una persona a un determinado credo, es porque es in, eh, esta persona es inmoral. El, el hecho de que de toda moral, que de toda religión se derive una práctica moral que esté amparada en unos ciertos dogmas y doctrinas religiosas, no se sigue que toda la moral tenga que ser religiosa. Hay moral no religiosa que puede incluso estar de acuerdo con ciertos principios básicos de una religión como el cristianismo o el judeocristianismo, por ejemplo. Eh, el respeto a los, a los otros, aunque en muchas oportunidades, eh, bueno, pa, por algo ha habido guerras de religión, el respeto a los otros es lo que tal vez menos ha caracterizado la práctica religiosa a lo largo de la historia, pero, pero sí es, es importante garantizar ese principio. Si ya ella, la señora, supongo que lo dice porque en Costa Rica hay uh -huh. pues ciertas libertades, pero tienen que estar garantizadas constitucionalmente, claro. y, y esa es la necesidad de, que, que se está proponiendo en el proyecto. ¿Cuál es la situación de ese, de ese proyecto de la Asamblea? Nos queda un minuto y necesitamos ya cerrar el, el tema. ¿Cuál sería ese mensaje para, para las personas que tienen en sus manos esas decisiones? Bueno, eh, eh, el proyecto se presentó eh, hace cuatro años, como decíamos. Eh, en estos cuatro años el proyecto no ha iniciado en realidad... Eh, el, eh, su, su, su vida legislativa, porque el proyecto de, eh, 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 los proyectos de reforma constitucional deben recibir tres lecturas antes de que puedan empezar a ser estudiados. Este proyecto en cuatro años no ha recibido la primera lectura siquiera. Este gobierno eh, tiene más de dos años de estar y bueno, lo convocaron eh, en agosto de, eh, de este año. Por un mes de sesiones extraordinarias, donde, de, si, si estamos hablando de que se conocen los proyectos de reforma constitucional una vez por semana y fue convocado por un mes, entonces tuvo cuatro sesiones en las cuales los diputados y diputadas tampoco lo conocieron. Entonces, este proyecto, eh, pues está ahí, en la Asamblea Legislativa, eh, un poco durmiendo el sueño de lo justo, dirían por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo considero que es indispensable que toda la gente eh, pues contacte pues, a sus diputados y diputadas, a los partidos políticos, a. Eh, de eh, pues de todas las formas en las que puede incidir, si puede escribir artículos en el periódico, si puede eh, no sé, eh, hablar con conocidos y conocidas, eh, vecindades, ¿verdad? Eh, todo lo que pueda hacer para crear conciencia de este proyecto eh, es indispensable. Es creo. indispensable. Muchas gracias Ana Lucía, muchas gracias José gracias. Daniel, y sobre todo muchas gracias a usted por compartir una vez más Irreverencias reverencias, quédese con Canal Ucr TV Consentido.